Hola, ¿qué tal? Yo soy tu amiga Ana María Reynoso y te invito a que me acompañes aquí en tu programa Frente al Espejo. Comenzamos. Bueno, y es un gusto como siempre estar con mi querida y gran amiga y colaboradora Berenice Nuño. Bere, bienvenida a este tu programa. Gracias, amiga. Un placer estar con todos ustedes en mi programa favorito Frente al Espejo. Muchas gracias. Pues para nosotros también es un placer tenerte. Y el día de hoy, bueno, ya estamos casi a punto de celebrar a todas las hermosas madres. Este mes de mayo, pues es, de hecho es el mes de ellas. Tú nos vas a hablar acerca de ellas, ¿verdad? Así es, amiga querida. Vamos a hablar hoy de las madres. Claro, nuestras mamás, todos venimos de una mamá, pero vamos a hablar de las madres celestiales, amiga, lo que es la Madre María. A mí me gustaría despejar algunas dudas que nuestros amigos me han preguntado con frecuencia. Me han preguntado, por ejemplo, que si hay muchas vírgenes, que si hay muchas santas, etcétera, etcétera. Yo quisiera aclarar, amiguita, que la Madre María, pues es una sola, es la Madre de Dios. Se tiene una gran duda si es María o es Miriam, por aquello de las traducciones. Pero cualquiera de esos dos nombres que tú le invoques está correcto. La Madre María es una sola y hay muchas representaciones de ella, tanto en la Iglesia Católica como en otras religiones o tradiciones religiosas, vaya. Por ejemplo, mira, aquí en México, pues, ¿cuántas vírgenes no conocemos? Uy, sí, la Virgen muchas. De San Juan. La de San Juan de los Lagos, que, la Virgen de Talpa. Ajá, exactamente, la de Talpa. ¿Cuál es la otra? La de, muy famosa, la de Zapopan. La de Zapopan. Sí. Hay una virgencita chiquita, muy bonita, de cabello muy largo, que se llama la Virgen de Juquilpilla, algo también, así. Yo, ¿verdad? Yo la conocí cuando estuve por Oaxaca, la de La Paz, en Guanajuato. Entonces mucha gente se pregunta, pues, ¿cuántas vírgenes hay? Nuestra Virgen de Guadalupe, nuestra Madre de Guadalupe, exactamente, que ya en un programa se lo dedicamos a su vestimenta, ¿te acuerdas? Hermoso. Entonces sucede que hay muchísimas. En otros países, pues, está la Nuestra Señora de Fátima, Nuestra Señora de Lourdes, en fin, muchas, muchas, muchas. Pero la verdad es de que es la misma. Y Dios, en su infinita misericordia, las mandó, digamos, a representarse en lugares diferentes, vestidas diferentes. Si te fijas, dice por ahí un dicho, a la tierra que fueres, haz lo que vieres. Claro. ¿Cómo llegó aquí la Virgen de Guadalupe? Morenita, como nosotros. Claro. Llegó morenita, como los mexicanos. Y pues, como dijimos, está vestida con las estrellas, parada arriba de la luna y enfrente del sol, porque era lo que alababan entonces, a lo que se le veneraba entonces los mexicanos, ¿no? Entonces, bueno, vaya, en algunos lugares apareció negrita, en otros muy rubia, pero es la misma madre. De hecho, hay hasta una virgen africana y es de sí, color oscuro. Así es, ¿verdad? Así es. Nuestra Señora Arregla, ella es morena, o sea, es negrita totalmente. Verdad, sí. Y ¿quién es más poderosa? Me han dicho, todo es lo mismo. Ahora, también de las mismas deidades se desprende, por ejemplo, la Madre Kuan Yin, que es muy venerada en todo Asia, China, Japón, en todos esos lugares. Y pues es lo mismo que sería aquí la Virgen de Guadalupe, amiguita, sí, es la misma madre. Y también en la India tienen su En la India virgen. Está, por ejemplo, la Madre Lakshmi, la Madre Durga, la Madre Kali. Bueno, y haciendo un paréntesis, aquí tenemos invitadas también a Bonita y a Princes. Así y Princes es. No deja de acariciarte, ¿verdad? Princes no deja de acariciarme. Oye, ¿será que huelo a gato de mis meninos, no? Pero no deja de acariciarme ella. Ellos sienten la me buena aprecia, vida. Sí. Así es. Ella me aprecia. El caso es de que, pues vaya, en la India hay muchísimas diosas madres. Y como les digo, no hay nada de malo entre ellas, no se enojan. Si tú le rezas hoy a la Virgen de Fátima y mañana a Nuestra Señora de Lourdes, está rezándole a la Madre de Dios. Claro. O a la expresión femenina de Dios. Porque hay que acordarnos, queridos amigos, que cuando Dios nos creó a todos, nos creó pensando en su lado femenino. ¿Por qué? Porque las mujeres somos creativas, porque usó su lado femenino como una mamá. Primero creó todos los árboles, las plantas, los animales y hasta el último al hombre, para que tuviera compañía, para que tuviera sus plantas, para que tuviera sobre qué gobernar. Entonces lo hizo pensando en su lado femenino. Muchas veces andamos muy despegados de nuestro lado femenino. Sí, somos mujeres y pues sí, de repente nos ponemos vestidos y todo,
pero nos hemos olvidado mucho de cierto lado femenino. Que lo tenemos todos, ¿no? Igualmente lo que comentas es. Ahorita, los caballeros. Y no quiere decir que necesariamente ellos tengan otra preferencia sexual, ¿no? Pero es la sensibilidad, creo yo. Yo los invito a todos, amiga, hombres y mujeres, a de repente trabajar su lado femenino. Los señores, ¿cómo lo pueden trabajar? Bueno, de vez en cuando no se les quita nada si lavan un plato, claro. No se les quita nada si ayudan a cambiar al niño. Y las mujeres, ¿cómo debemos conservar nuestro lado femenino? Fíjate que hace tiempo en unos cursos que estaba yo tomando, veíamos que de repente pues los esposos se salen en bola, ¿no? Que vamos al billar, que vamos a tomar la copa. Y a veces las mujeres nos enojábamos. Ay, pero ¿por qué se tienen que ir con los amigos? Bueno, de vez en cuando no les hace daño, porque es donde ellos recuperan su esencia masculina. Se llenan de energía masculina. Claro. Donde hay varias mujeres también, nos llenamos de energía femenina. Tengo amigas que tienen a su esposo y dos o tres hijos varones. Entonces imagínate que es de esas mujeres, entre tanto hombre, hay que recuperar nuestra esencia femenina de repente, y para eso es bueno reunirnos entre mujeres. Claro, y platicar y compartir. Sí. Ahora, hablando de las madres, mi madre terrenal, me dio un tip muy bueno para cuando vamos a cocinar. Ella lo escuchó por ahí con un sacerdote que dice que cuando vas a cocinar, invites a la Madre María. Como yo siempre les he dicho, invoquen a los ángeles de la cocina. Ajá. Pues, ¿qué les parece si también invitamos a la Madre María? Dice ella, Madre María, mete tu manita antes que la mía. Y sí, todo lo que cocinas queda riquísimo. Y es que estás preparando los alimentos con toda esa energía. Claro, de amor, y con toda esa energía Virgen, femenina. Pues, estás invocando a la Virgen. Ajá. La invitación, amigos, amigas, es para que se empaticen con su lado femenino. Independientemente de que creas o no, o sea, cuál sea tu religión, bueno, vaya, hay madres en todas las religiones, hay madres ahora sí que entre las deidades aztecas, entre las deidades toltecas, entre todos lados hay madres. Si quieres ir más allá, bueno, los hindús tienen una gama riquísima de dioses, madres, de diosas, de madres. Búscales tu lado femenino, a alguien te pareces. Claro. De alguien tienes algo, a alguien le puedes pedir algo. Claro, sí, que importante eso, que no se nos olvide, porque claro, las mujeres ahorita tenemos tantas responsabilidades que tenemos que sacar también esa parte fuerte. Claro. Pero que nunca se nos olvide nuestra parte femenina. Nuestra parte femenina. Pues quiero aprovechar para felicitarte por el Día de las Madres, que te la pases muy, muy bonito, y te agradecemos siempre tu gran participación aquí frente al espejo. Muchas gracias, amiga, amigos. Dios los bendiga y sus ángeles los acompañen. Que así sea. Honey. La.
Y nosotros seguimos aquí en Grupo Edimeria. Ahora estamos con la doctora Ángeles Salazar y la nutrióloga Lupita Pérez. Muchas gracias por recibirnos aquí frente al espejo. No, muchas gracias a ti, Anita, como siempre. No, pues nos encanta siempre venir con ustedes. Nos tienen temas relacionados con nuestra salud, con el estar bien, con el vernos bien. Y el día de hoy nos van a hablar acerca de la hipertensión, ¿verdad? Sí, así es. A propósito de que el 17 de mayo es el Día Internacional de la Hipertensión, por eso es que elegimos este tema que pues es muy importante para nosotros en nuestro país. Así es básico, ¿verdad? Para preservar la salud y que la gente sepa cuando tiene hipertensión, porque pues se puede salvar muchas vidas. Claro que sí. Se dice que uno de cada tres mexicanos padece hipertensión y no lo saben, ¿verdad? Porque pues la hipertensión es uno de los padecimientos silenciosos. La gente lo escucha y le ha llamado el asesino silencioso. O sea que no tiene muchos síntomas. No tiene casi ningún síntoma. Las personas van elevando su presión arterial y su cuerpo se va adaptando, entonces no tiene ningún síntoma. Ocasionalmente sí, algunos pacientes presentan ciertos síntomas. Dolor de cabeza, un poquito de mareo, malestar general, pero casi en el 90% no hay síntomas. Y eso es lo peligroso, ¿verdad? Lo que nos dice usted del gran riesgo, ¿verdad? El asesino silencioso. Sí, precisamente como no hay síntomas, las personas pasan desapercibido hasta que aparece algún problema severo, es cuando se dan cuenta, a veces demasiado tarde. ¿Y cuáles son los problemas que pueden sobrevenir, doctora, por la hipertensión? Bueno, en primer lugar, uno de los padecimientos más frecuentes de la hipertensión es una insuficiencia arterial periférica. Empieza a haber trastornos en las arterias, sobre todo en miembros inferiores, aunque también en las arterias coronarias, o sea, en el corazón. Sí, otra de las cosas son alteraciones en la función del riñón. Sí, son cosas que pues poco a poco se van dañando. Lo mismo la retina, el cerebro, o sea, todas las estructuras de nuestro cuerpo se van dañando conforme va pasando el tiempo, porque están resistiendo una presión a las que no están sometidas. Que el cuerpo no está hecho para esa presión, ¿verdad? Así es. Y Lupita, tú como nutrióloga, ¿cuál es la recomendación que les das a nuestros televidentes? Bueno, lo principal que nosotros vemos en el consultorio al paciente es bajar precisamente o reducir lo que le esté causando la presión tan fuerte, y viene siendo el sodio. Entonces les damos todo un plan alimenticio bajo en estos alimentos de sodio. Desafortunadamente el 75% de los alimentos industrializados son los que más come la gente y los que más sodio tiene. Entonces los educamos a que vayan sustituyendo esos alimentos y, bueno, pues como siempre les he dicho, vayan acercándose de nuevo al alimento natural, ¿no? Todo natural, ¿verdad? Sí. Que ahora por las prisas, porque las distancias son más largas, porque hay mucho tráfico, sí, a veces no tenemos tiempo de preparar los alimentos en casa. ¿Cuál es la recomendación que tú nos haces, Lupita? Que se preparen, se pueden preparar desde un día antes, a lo mejor ensaladas, todo esto, guardar en toppers y llevárselas al trabajo, ¿o qué nos recomiendas? Sí, sobre todo es que revisen sus etiquetas, ¿no? Porque a veces es muy fácil pues llegar a la tienda y comprar rápido, ¿no? Y desafortunadamente la mercadotecnia te dice bajo en esto, bajo en el otro, y light a veces bajan calorías pero suben sodio. Entonces tenemos que cuidar mucho todo lo que es en la etiqueta, revisar que lo que nos están vendiendo como light no esté tan elevado a sodio. Okay. Sí, es muy peligroso, ¿verdad? Sí, demasiado. Y sus alimentos sí los pueden preparar un día antes, pero pues son todas las medidas que siempre te mencionan, ¿no? Que se hagan sus tres desayuno, comida y cena, que no se salte ninguno, porque aparte la hipertensión siempre viene acompañada con algo más. Sí, no viene solita, ¿no? A veces con diabetes, ¿qué otros padecimientos, doctor? Sí, generalmente pues va acompañada, como dice, de diabetes, obesidad, que es uno de los pues factores predisponentes de la hipertensión. Entonces, sí, no viene sola, aislado. Viene sola, pocas veces viene sola la hipertensión. Pero generalmente viene de la mano, como decimos, de la diabetes, de la obesidad,
Y factores de riesgo como son el sedentarismo, antecedentes de nuestra familia, mamá, papá, hermanos, padecen hipertensión, bueno, pues entonces hay que tener riesgo cuidado. De que nosotros también así lo padezcamos. Sí. Es muy importante. ¿Y cómo se combina lo que hacen ustedes dos, verdad? Porque Lupita aquí les pone un plan nutricional y la doctora, bueno, ya les da el seguimiento con tratamientos de acupuntura, ¿verdad, doctora? Puede ser con acupuntura. Con su medicamento, sí, pues es un tratamiento integral. Como hemos estado comentando, aquí en Evimeria lo que hacemos es tratamientos integrales, no tan solo lo vemos como médico, como nutriólogo, sino también incluimos el tratamiento psicológico, porque pues el tener hipertensión, estamos teniendo una pérdida de salud, entonces es algo importante aceptar esos cambios, ese reto de cambiar nuestros hábitos alimenticios, de ejercicio, es todo un cambio total en el estilo de vida. Entonces, necesitamos un apoyo también de ese tipo. O sea, hacemos una combinación de todo esto precisamente para el bienestar del paciente. Muy interesante. Y además también si las personas a veces traen algún problema legal por el que está pasando, pues ustedes también tienen una abogada, ¿verdad? Sí, que se le sube la presión por algún problema, también ¿verdad? Contamos con la abogada. Sí. Entonces aquí el grupo es muy completo, les agradecemos muchísimo por recibirnos aquí frente al espejo. Si las personas que nos están viendo las quieren buscar, ¿dónde las pueden encontrar? En Dolores número 9, en lo que es Ermita Norte. En Ermita Norte, en Facebook, su página es... Evimeria, así. Evimeria. Muy bien, pues muchísimas gracias doctora, muchísimas gracias Lupita. Un placer siempre tenerlas aquí frente al espejo. Gracias. Pues continuamos. Con la doctora Josefina Camacho aquí en Grupo Evimeria Salud Integral. Le agradecemos muchísimo por recibirnos aquí, doctora. Buenos días, gracias a ustedes por estar aquí. Muchas gracias. El día de hoy, bueno, como estamos ya en el mes donde celebramos a todas las mamás, a las mujeres, pero el convertirse en madres pues empieza desde la adolescencia, la preparación del cuerpo, ¿verdad, doctora? Así y el día es. De hoy usted nos va a hablar de todos estos cambios que sufrimos las mujeres, ¿verdad? Sí, muy bien. Pues sí, como usted bien dice, los cambios en la mujer inician con la menarca, que es la primera menstruación. Desde ahí las hormonas se invaden y se procesan todos esos cambios, que para muchas son pues muy benéficos, para otras son desastrosos, ¿verdad? Ahí se nota que no habrá senos y hay quien se los pone en prótesis. Sí, es cierto. ¿Verdad? Ya muy jovencitas también lo están haciendo, ¿verdad? Sí. Lo están haciendo. Entonces ahí las hormonas hacen malas pasadas para algunas. Empieza a haber tremendos cambios y como dice usted, para muchas jovencitas pues a lo mejor ya tenían ganas de ser, de convertirse ahora sí en señoritas. Sí. Pero para otras esa es como un golpe fuerte, ¿verdad? Sí. Emocionalmente. Es que en algunas les llega estando en quinto o sexto de primaria. Bien chiquitas. Sí. Hay otras que se van 15, 16 años, bueno. O durante la secundaria, la mayoría. Sí, ahí es el tiempo, ¿verdad? Donde ya sí. Todo el grupo de amigas comienza. Y estos cambios, doctora, ¿cómo los pueden manejar? Sobre todo las mamás que nos están viendo y que tienen hijas de esta edad. ¿Cómo pueden, qué necesitan hacer? ¿Traer a su hija con una doctora? ¿Llevarlas con un psicólogo, una psicóloga? ¿Qué nos aconseja usted? Las dos cosas es bueno.
Yo manejo la homeopatía y dentro de la homeopatía trabajamos mucho con las emociones que se dan durante ese tiempo. En las escuelas donde conocen la homeopatía, incluso las maestras les dicen a las mamás, no peleen con sus hijas, llévenlo con un homeópata para que les empiece a dar su tratamiento y modifiquen su estado de ánimo, su carácter y sus emociones. Qué bien, y todo lo que usted les da, pues son como nos platicaba la vez pasada, extractos de plantas, de flores, todo uh-huh. es natural, ¿verdad? Sí, es medicina natural. Es medicina natural que no va a dañar ningún otro órgano. Generalmente no. ¿Verdad? Entonces uh-huh. les va a ayudar muchísimo. Entonces la recomendación es que vengan a su consulta con una doctora. También es importante que en esa etapa, doctora, inicien ya sus visitas con una ginecóloga. A veces sí es necesario, pero generalmente esos cambios ocurren así. Se presenta la menarca o el sangrado, el primer sangrado menstrual, y no aparece hasta en 6 meses. O aparece a los 2. Depende, entonces sí sería bueno esperar un tiempo prudente e ir ya de inicio con... Esperar unos añitos, ¿verdad? Unos meses, pudiéramos decir, sí. Muy bien. Sí. Entonces pueden venir aquí con usted. ¿Dónde los pueden encontrar? Nos encuentran aquí en el fraccionamiento de Imestein, en la calle Dolores, número 9, muy cerca del Boulevard Díaz Ordaz y Ermita Norte. Muy buena ubicación, muy muy cerquita, y cualquier duda también los pueden encontrar, tienen su página de Facebook, ¿verdad? Sí, también en Evimeria, Grupo Evimeria. Uh-huh. Salud integral, ¿verdad? Sí. Así aparece el Facebook. Sí, así aparece. Pues le agradecemos muchísimo, doctora, también le deseamos un muy feliz Día de las Madres, y le agradecemos este tema que es muy interesante para todas las mamás que nos están viendo. Ok, muchas gracias a ustedes por estar aquí, y felicidades también, son mamás. Y ahora nos encontramos nuevamente con una gran amiga y colaboradora de este programa Frente al Espejo, a quien le agradecemos muchísimo nos haya recibido en su hermoso hogar. Gracias, querida Anabel. Ay, gracias, Ana María. Encantada. Vamos a dar unos consejos para los objetos de decoración y muchas gracias por la invitación, y ya sabes que aquí es tu casa. Muchas gracias. Pues nosotros los dejamos aquí con Anabel, que les tiene, amigas, pongan mucha atención, unos consejos súper prácticos. Hola, amigos de Frente al Espejo. Soy Anabel Vidal y aquí estoy nuevamente con unos consejos para sus objetos decorativos. Es una técnica muy fácil de cómo modificar un objeto de dorado a darle una apariencia, puede ser de oro antiguo, puede ser la modificación total hasta café, casi negro, y son unos pasos muy sencillos y se las quiero compartir. Primeramente, este objeto principalmente era de color blanco. Yo lo he dorado con un spray que es de una calidad buena para que haga una cubierta total en el objeto y pueda transmitir la mezcla de colores de una manera, se puede decir que con un acabado profesional. Entonces el spray es recomendable que sea de una calidad buena y de un tono adecuado, ¿verdad? Entonces este spray tiene un tono muy bonito que va muy bien con lo que vamos a hacer. Y básicamente lo que vamos a hacer es utilizar un impermeabilizante, que es una celulosa. Este impermeabilizante lo puedes utilizar en las paredes, en los techos, pero nosotros lo vamos a usar con carácter decorativo. Este esmalte, cuando lo sacas del contenedor, está un poco espeso, como si fuera un café muy sólido, y con 2 cucharitas muy fácilmente lo puedes diluir o revolver, ¿verdad? Lo voy a hacer rapidito, no tardas nada, es muy soluble, es base de agua. Lo puedes diluir con agua, no necesitas utilizar guantes para aplicarlo, te lavas las manos y se va. Es un impermeabilizante con un tono color café. Entonces, la técnica para aplicarlo en un objeto que tú quieres modificar de dorado a una apariencia menos dorada es la siguiente. Solamente tomas un pincel o una brocha de cerdas duras, firmes, para que lo puedas aplicar, y lo vas a hacer en dirección de arriba hacia abajo en diferentes puntos, y va a ir cubriendo la superficie de manera muy pareja. Entonces lo aplicas de arriba hacia abajo, porque como es muy líquido,
va a gotear un poco. Eso nos ayuda y nos hace el trabajo casi solo, porque las mismas gotitas que se acumulan van a llenar las grietitas. Eso es lo que le va a dar un aspecto antiguo y va a dejar la superficie un poco más clara. Prácticamente esta es la forma en que se hace. Depende la cantidad de oscuridad que quieras en tu objeto, es la cantidad de capas que le vas a dar. Normalmente esta celulosa tarda en secarse 24 horas. Después de 24 horas le puedes dar otra capa y así sucesivamente. Aquí tiene. Aquí tenemos nuestro candelabro ya cubierto con nuestra base celulosa top impermeabilizante y ha quedado un poco oscura. Si nosotras queremos diluir el color, solamente tomamos la brocha un poco de agua en el mismo pincel que estamos utilizando y vamos a hacer lo mismo, pero con el agua vamos a hacer que se diluya y que corra. Entonces vamos a aligerar el tono si queremos que siga resaltando un poco el dorado. Sería como quitarlo, por decir, quitarlo un poco, quitarlo si quieres. Esto ya es cuestión de elección y el tono que tú quieras al final obtener. Lo quitas un poco, lo quitas un poco. Entonces, como pueden ver, este objeto ha quedado totalmente distinto de su color original y ha quedado modificado. Entonces, espero que les guste y pueden hacer lo mismo con los objetos que gusten, que tengan, que quieran modificar. Por ejemplo, este jarroncito, lo puedes dar igualmente un tono ad hoc a toda la decoración. Si lo que quieres es que combinen, que sean todos de un solo tono, puedes hacer lo mismo de la misma forma. Un poquito hacia abajo, como cepillándolo, y el cambio es sorprendente y muy, muy estético, muy bonito. Como pueden ver, este objeto ya ha quedado también transformado en el cuestión de color, y vamos a hacer lo mismo con un cuadro dorado, que probablemente ya el color o la forma no esté tan vigente y no lo quieres de este tono. Lo podemos hacer lo mismo, pero con otra técnica. Tomas una bolsita de papel, de plástico, perdón, y tomas un poquito de el impermeabilizante o nuestra pintura que estamos utilizando, que es el impermeabilizante de celulosa, y vas a hacer lo mismo, pero haciendo como ciertas presiones hasta que quede totalmente modificado. Simplemente podemos modificar este cuadro. Tomas una bolsita de plástico, tomas tu celulosa y empiezas a cubrirlo. La bolsita le va a dar la apariencia de un terminado un poco más rústico, un poquito menos parejo que si fuera una brocha. Entonces, tienes que hacerlo sucesivamente hasta que te quede el tono combinado, que es el tono café de nuestra celulosa con el tono dorado, que es el fondo del cuadro. No tengas miedo de manchar el marco, porque es una celulosa de base de agua. Entonces, con una servilleta retiras el excedente. Y este es el resultado. Muchísimas gracias por habernos acompañado en este tu programa Frente al Espejo. Yo soy tu amiga Ana María Reynoso. Te invito a que me busques en todas las redes sociales y a que nos acompañes la próxima semana a la misma hora y en el mismo canal. Tenemos una cita y nos vemos aquí, Frente al Espejo.